primavera, nuevas relaciones. Gracias a todos por estar aquí, gracias a nuestro invitado, Ignacio Linaza Solo. Hoy también volvemos otra vez a tener otros pesos pesados de la arquitectura española, no española, sino internacional, porque es uno de los pocos, yo creo que arquitectos que ha seguido, que ha construido a lo largo de ya muchos años obras en el extranjero, además con una extrema calidad, con la dificultad que ello conlleva, ¿no? Y para ello también tenemos al profesor Carlos Labarta para que ejerza un poco de presentador de nuestro invitado. Aún así, yo querría simplemente remarcar una cosa de la que muchas seguramente después Carlos dirá, y es la cualidad de profesor de muchos arquitectos, ¿no? De formador de muchos arquitectos que ha tenido nuestro invitado, los Ignacio Linaza Solo. Al principio yo creo que en San Sebastián, prácticamente desde la inauguración de la escuela, después en Valladolid y después ya desde 1988 he llegado a leer en la que es catedrático de la Escuela de Madrid. O sea, yo creo que simplemente ese dato, esa fecha, ese año, ya da de por sí, ya es elocuente para lo que quiero decir de formador, ¿no? Y a mí lo que me toca, yo no sé si sabéis, vengo de la Escuela de Valladolid. Yo cuando estudié en la Escuela de Valladolid, pues Ignacio ya no era profesor allí, pero la verdad es que la huella que dejó fue tan fuerte que yo sí que, en cierto sentido, soy capaz de reconocer parte de la formación suya en la mía, ¿no? Y además es algo que yo creo que todos los que hemos estado vinculados a Valladolid que nos enorgullece. Gracias. Bueno, pues brevemente por completar, tengo una sensación, ya no de agradecimiento, sino como también un poco de deuda, ¿no? Porque como se enseña solo, pues como desde hace unos años tuve la fortuna de que estuvieran sucesivos tribunales que me ha tocado pasar y ahí es donde nos conocimos, ¿no? En una situación un poco de distinta posición de la mesa, y luego el tiempo nos ha llevado afortunadamente a poder compartir momentos más amables y tener que estar en distinta posición de la mesa, ¿no? Y todos fueron los primeros o segundos muy amables, ¿no? Yo simplemente en estas brevísimas presentaciones por el alumnado trato de esbozar como tres o cuatro condiciones de la persona que tenemos la suerte de que nos acompañe. Yo solo quiero recalcar y dar la gracia a Rubén por organizarlo y a vosotros por venir, ¿no? Porque uno siempre tiene, y viendo a la gente de los alumnos, sí, pues, afortunadamente venís y se agradece, ¿no? Una sala pequeña, tampoco pensar que se llene porque no tenemos alumnos para que se llenen, pero la mayoría pues viene. Claro, la obra de José Nagada Solo, estamos en un ciclo, la semana pasada tuvimos a otro autor, ¿no? Que a lo mejor hoy lo que se nos narra tiene más que ver con la memoria, con el tiempo, con la intensidad, ¿no? Y se distancia también de otras características o otras actitudes ante la arquitectura, ¿no? Yo creo que eso es lo más valorable. Y por ubicar un poco, y para que vosotros sepáis, claro, José Andrés Solo tiene uno de los catedráticos de mayor trayectoria, ¿no? En España. Y trayectoria con la obra. Y trayectoria con la obra muy reconocida. Voy a dar cuatro pinceladas, ¿no? Las últimas, ¿no? Trayectoria reconocida, los premios de antes de casi del 2000 los dejamos, ¿no? Pero trayectoria reconocida y sostenida, ¿no? Hasta hoy, ¿no? Entonces, los últimos premios, bueno, casi es más reciente, aunque han pasado los años, de la Puerta del Sol de Madrid, ¿no? Que sabríais que se iba a remodelar, y el primer premio para la remodelación de la Puerta del Sol fue de José Ignacio, ¿no? O el primer premio en aparcamiento bajo el castillo de Brescia, o el primer premio en la transformación de la antigua fábrica de tabaco en Rovereto, en Italia, o el premio de la ampliación del Consejo del Bajo Rin en Estrasburgo, o el premio de la plaza en la Catedral de Reims, o, y ahora añado uno que sonará un poco así, o el premio de la plaza de los amantes de Teruel, ¿no? Hemos hecho todo este listado, lo veríamos de Europa y también tengo la suerte. ¿Por qué digo esto? Porque hay arquitectos con mayúsculas que también nos ayudan a los demás a posicionar, ¿no? Yo no esperaba en esta lista que acabo de narrar, pues también la de Teruel, ¿no? E importante, ¿no? Y su currículum está como una más, ¿no? ¿Qué quiero decir? Que la obra menor o la obra mayor tienen la misma importancia en esta trayectoria. Que por supuesto ha sido premiada, FADs, Bienales, Bienales Interamericanas, todas, ¿no? Como todos los que, bueno, todos, ¿no? Tengo la suerte de los que han venido por aquí últimamente en esos premios, pero hay otro que distingue a José Ignacio, que yo creo que también habla de su continuidad en el tiempo, ¿no? Y el valor de la memoria y del orden en su obra, ¿no? Que es el premio reconocido en la trayectoria, que es el premio Piranesi, que da la Academia Adrianea de Roma, ¿no? Premio
premio a una trayectoria. O lo han conseguido otro, ¿no? Gonzalo Guirne, por ejemplo, lo consiguió con una obra, pero se ha adjudicado, creo que fue el año pasado, a José Ángel Azazolo por toda la trayectoria de su obra. Eso ha llevado a participación en exposiciones, en Frankfurt, en el MoMA, colectivas o individuales, etc. Pero junto a eso también, lo recordábamos, tiene unos libros escritos y unas monografías sobre su obra. Es difícil encontrar autores que tengan libros sobre los cuales otros aprendemos. Un libro ya lejano en el tiempo de permanencia, ¿no? Permanencia, se llamaba permanencia de arquitectura urbana, ¿no? En el caso estudiando los temas del País Vasco. Libro de permanencias que nosotros hemos estudiado, ¿no? Y que autores y profesores y catedráticos con los que algunos se cruzan hoy es recuperar el libro de permanencia de Ignacio Nazasol. O el proyecto clásico de la arquitectura, Gustavo Gili ha publicado su obra, en catálogos de arquitectura, etcétera, etcétera. No me quiero extender, ¿eh? Pero para que veamos también, simplemente por posicionarnos, ¿no? También tenemos que tener esta condición de saber posicionarnos de la importancia que tiene cada momento en la escuela, ¿no? Yo creo que esos momentos son de importancia para la escuela, ¿no? Otras arquitecturas no. No quiero hacer esa comparación que ahora me dirá José Ignacio, exageraros este debate, ¿no? No quiero hacer esa comparación, pero es verdad. Yo que sé, luego se rememora en Zurich cuando fue Kahn a su conferencia. Bueno, bueno, no hago esas comparaciones, me he pasado, a lo mejor, ¿no? Pero sí que es verdad que aquí hay unas conferencias que vienen una serie de autores, que este ciclo fue, bueno, y los que van viniendo, pues sí que marcan trayectorias arquitectónicas que en España, con lo que he leído, ya veis que no es en España, internacionalmente, y tenemos la suerte de que estén aquí. Yo por eso, pues, hombre, le agradezco muchísimo que nos acompañe hoy y que seguro que vamos a hablar, nos va a hacer, ¿no?, profundizar en este tema, menos vistoso a lo mejor aparentemente, ¿no?, pero más profundo, más intenso, más el valor del orden, del tiempo, quién escribe sobre el tiempo con materia, ¿no? Pues todo eso es las cosas que nosotros hemos aprendiendo de José Ignacio Ignacio Solo y que también para nosotros, en fin, para mí, desde luego, no es casual, pues, que le invitemos, ¿no?, para marcar también trayectorias y caminos que cada alumno, lógicamente, desarrollaréis el que queráis, pero es bueno también conocerlos porque a lo mejor de ahí se cautiva a través del orden, la materia, la memoria, pues, versos, entre comillas, con los cuales la arquitectura también se puede hacer. Bien, pues yo no me quisiera extender, ya que mil gracias a más de verdad y disfrutamos. Bueno. En primer lugar, dar las gracias a Carlos y a Rubén por su presentación. Creo que ha sido como muy curiosa, me ha parecido. Carlos es muy amigo, o sea, lo explica todo, ¿no? O sea, que las cosas, pues, tienen muchas lecturas, ¿no? Para algunos, pues, no es extraordinario, para otros es menos extraordinario. Yo diría que hay que quedarse en un punto medio, ¿no? Que ni para tanto, ni tanto, ni tan calvo, pues suele decir, ¿no? Yo debo decir que yo estoy encantado de estar en esta escuela porque tengo amigos aquí en esta escuela desde hace años y que respeto mucho porque me parece que son grandes arquitectos y grandes personas. Que las dos cosas me parece que a veces no suelen ser compatibles, pero en este caso lo son, ¿no? Y por eso me apetecía mucho venir aquí y contar mi pequeña aportación al océano de la arquitectura, ¿no? Este mundo tan amplio y tan, podríamos decir, complejo, ¿no? Yo tengo que decir en primer lugar que yo me he movido con distintas ramificaciones, pero me he movido bastante siempre en una misma línea. Una línea que comienza desde mis primeros trabajos, tanto teóricos como proyectuales. Aquí se ha hablado de un libro que, curiosamente, en los últimos tiempos parece que vuelve a interesar a algunas personas, ¿no? Este libro de Permanencias y Arquitectura Urbana, que yo publiqué en el año 78. Yo es que soy muy mayor, o sea que, sobre todo de cara a los alumnos, puedo parecer ahí una persona de la prehistoria, ¿no? El Pleistoceno, ¿no? Pero en realidad ese libro fue un libro que a mí personalmente me sirvió mucho, quizá más de lo que en un primer momento pude pensar. Porque realmente cuando he vuelto un poco al cabo del tiempo a este libro, y casualmente, no sé si es por casualidad, pero
o a lo mejor no es por tanta casualidad. En este momento he vuelto un poco a considerar ese libro, que hacía muchos años que no había vuelto a verlo, y al mismo tiempo me he encontrado con personas que les había pasado un poco lo mismo, ¿no? Personas como hace poco Carrillo de Grasa, que estuvo en Madrid, y me comentó que siempre había interesado mucho este libro, ¿no? En este libro, en realidad, de lo que se hablaba era de la ciudad y de la arquitectura, que son un poco los dos temas que a mí me han interesado siempre. Es decir, yo siempre he pensado que la arquitectura, quizá por mi antiguo origen rossiano, ¿no? De alguna manera de lector de Aldo Rossi y de la arquitectura de la ciudad, y siempre he pensado que la arquitectura está vinculada a la ciudad, que siempre es un mecanismo, por decirlo así, de conformación de una realidad más plural y al mismo tiempo más colectiva, que es la ciudad. De alguna manera, entiendo que la arquitectura no es un objeto aislado, no es un objeto plástico exclusivamente, aunque sea una obra de arte, pero es algo que está vinculado a una realidad colectiva, a la construcción de una realidad colectiva que es en definitiva la ciudad, y quien dice la ciudad puede decir también el paisaje, el territorio, de alguna manera tiene una dimensión urbana y territorial. Esto yo diría que es algo que me ha interesado siempre, a lo largo de toda mi trayectoria, y en ese sentido he aprendido de esta idea que de alguna manera los tiempos de la arquitectura no son los tiempos de la moda, sino que son los tiempos más largos, que son aquellos tiempos que hacen que de alguna manera la ciudad sea la que filtre las experiencias arquitectónicas aisladas, que de alguna forma la arquitectura se mire con la ciudad como un hecho más, más sustantivo, más importante. Y en ese sentido, cuando hablo de la ciudad, hablo también de la memoria, que también es otro de los factores que a mí me interesan. Yo he titulado esta conferencia La memoria del orden, un poco porque en realidad es el título de este pequeño libro que he hecho recientemente, ¿no? Que ha sido publicado en España y también se ha traducido en Italia, La memoria del orden, en el cual de alguna manera intento desligar el concepto de memoria del concepto de historia. Que me parece importante, ¿no? La historia como algo evolutivo, que algo que va abriendo nuevos caminos, que va de alguna manera ofreciendo nuevas visiones de las cosas, de los acontecimientos, de la política, de la sociedad y también de la arquitectura, y la memoria como algo constante, como una herencia de alguna forma, como una permanencia. En ese sentido, digamos, el concepto de memoria se vincularía también al concepto de permanencia. Y por eso quizá el libro primero mío y este libro último tienen relación, ¿no? Porque los dos hablan de la idea de la permanencia, de la idea de la memoria. Y los dos libros hablan también de la idea de al mismo tiempo de que esa permanencia no significa inmovilismo, no significa estaticidad, sino que significa también cambio, pero un cambio sometido a la idea de la memoria. Sometido a la idea de la permanencia. Esa es un poco esa, digamos, contraposición o esa dialéctica entre permanencia y cambio, ¿no? Que de alguna manera explica la arquitectura y que de alguna forma también explica la arquitectura que yo intento hacer, ¿no? Yo intento y trabajo fundamentalmente, como veremos, en territorios urbanos, en territorios con fuerte impronta, podemos decirlo así, de la memoria. Con fuerte impronta de la historia, del pasado. Pero intento ofrecer una visión desde la actualidad de ese pasado, desde la contemporaneidad de ese pasado. Es decir, yo entiendo que el pasado es un ingrediente más de hacer arquitectura, pero que esa visión del pasado es una visión desde la contemporaneidad. Que no es el pasado el que de alguna forma impone soluciones a la contemporaneidad, sino que es la lectura desde la contemporaneidad del pasado la que condiciona el proyecto. En ese sentido, podríamos decir que incluso, como decía Machado en Juan de Mairena, se puede hablar incluso de un pasado inventado, de un pasado ficticio, de un pasado que de alguna
está condicionado por el presente, por la contemporaneidad. De manera que, digamos, quizá esta visión que yo tengo de la intervención en estos lugares es una visión poco ortodoxa, poco convencional, desde el punto de vista en que no está sujeto quizá a unos condicionantes, a unas normativas que de alguna forma impongan una manera de hacer arquitectura en estos lugares, sino que viene dado más por la propia experiencia mía personal y por la experiencia, digamos, de la lectura de la arquitectura, no solamente del pasado, sino también de la contemporaneidad. Y procuro, digamos, convocar en mis proyectos no solamente a los arquitectos del pasado, que yo respeto profundamente a los grandes arquitectos del pasado, sino también a los arquitectos de la modernidad, que de alguna manera han sido, sobre todo algunos, los más propositivos en cuanto, digamos, a la relectura del pasado. Ahí, por ejemplo, considero quizá tres grandes referentes, ¿no?, en mi obra. Por una parte, digamos, un referente por todos admitido, que es Le Corbusier, quizá como el arquitecto que mejor supo actualizar la herencia del pasado, el que mejor supo, digamos, releer y reintegrar todo ese pasado histórico de la arquitectura en una arquitectura contemporánea, en una arquitectura del presente. Esto se nota muy bien, sobre todo en las grandes obras, las últimas obras de Le Corbusier, ¿no?, en Chandigarh, en la Tourette. Está ahí toda la herencia de la arquitectura, de la gran arquitectura del pasado, desde Egipto hasta Miguel Ángel, estaría todo ahí, pero entendido desde una visión contemporánea, desde una lectura contemporánea. El otro personaje, para mí fundamental, sería Loos, Adolf Loos, ¿no? Adolf Loos, que para mí es un arquitecto fundamentalmente crítico, fundamentalmente, digamos, que supo de alguna forma establecer una equidistancia positiva, podríamos decir, entre lo que podríamos llamar los modernos de su tiempo y el pasado de la arquitectura, cuando de alguna forma él se enfrentó a la secesión vienesa, pero al mismo tiempo también se enfrentó a los historicistas, a los historicismos losantianos, ¿no? Tanto a través de su obra como a través de sus escritos. Quizá el paradigma máximo pueda ser la casa de Michaelerplatz, ¿no?, donde realmente ahí se enfrentó tanto a los conservadores del patrimonio como a los modernos, que de alguna manera lo consideraron poco moderno, ¿no? Loos, en ese sentido, en sus escritos, es una persona que me parece, además, muy importante para definir el papel del arquitecto, que yo creo que es algo que ahora, en este momento, tiene una particular importancia, ¿no? Y esto de cara a los alumnos también yo creo que conviene ser resaltado, ¿no? El arquitecto como una persona conformadora del espacio, ¿no?, el espacio arquitectónico, valga la redundancia, pero no necesariamente una persona que controla hasta los últimos aspectos de la arquitectura, en el sentido del mobiliario, de la ocupación de esa arquitectura, ¿no? Entonces, los interiores de las casas de Loos para mí son elocuentes en ese sentido, como de alguna forma Loos convoca en sus interiores todas las, digamos, la memoria de sus habitantes. Es decir, en la casa Müller no solamente están los muebles de sus ocupantes, esas casas están también, digamos, habitadas, no son casas de arquitecto, no son como las casas que proponía Hoffmann o los diseñadores de la secesión, casas, digamos, de alguna manera intocables, sino que son casas habitadas, donde realmente se reconoce la pecera del señor Müller o la silla neoegipcia que tenía en su herencia familiar, ¿no? Es decir, en ese sentido, como el arquitecto es también el conformador del espacio arquitectónico más que el conformador de la vida de sus habitantes, alguien que no se impone a sus habitantes, sino que realmente los introduce en un ambiente arquitectónico. Ese es un poco el papel del arquitecto para Loos, ¿no? Y yo creo que esa lección es importante de retomar de nuevo. Yo creo que Loos en este momento vuelve a ser una persona actual. Es una persona que además recoge la herencia del pasado también, pero la recoge desde unos presupuestos absolutamente nuevos, distintos, desde una lectura contemporánea. Y
Y el tercer personaje que a mí me gustaría convocar aquí, y quizá homenajear un poco, es Sigurd Leverett, ¿no? La persona más que de alguna manera pone patas arriba, por decirlo así, toda la herencia de la arquitectura. Pone patas arriba, pero convoca toda la historia de la arquitectura en sus proyectos. La arquitectura de Leverett en ese sentido es una recomposición distinta de los distintos elementos que configuran la arquitectura del pasado. Y en ese sentido, Leverett vuelve, como decía George Kublen, a lo arcaico, como de alguna forma referente más próximo a la contemporaneidad. Salta ese arco de lo clásico, salta ese arco, digamos, de la arquitectura culta del Renacimiento, del clasicismo, para de alguna forma buscar los fundamentos de la contemporaneidad en el pasado más arcaico, en los elementos más primarios, en todo aquello que de alguna manera podríamos decir es indudable peso de la arquitectura, ¿no? Como de alguna forma también hizo de otra manera Van der Lanne, cuando en su tratado habla de los fundamentos de la arquitectura, de los fundamentos, podríamos decir, antropológicos, no unos fundamentos teóricos o abstractos, sino fundamentalmente fenomenológicos y antropológicos. De alguna manera, en mi libro de la memoria del orden, acabo citando a Miguel de Unamuno y esa frase del hombre entero, ¿no? El hombre entero que de alguna manera es el que percibe la arquitectura. Por eso cuando entramos en un edificio de Leverett, quizá tenemos que suspender el juicio, no tenemos que intentar analizarlo, explicarlo, sino fundamentalmente sentirlo, sino fundamentalmente apropiarnos, sino fundamentalmente ser capaces de entender de no entender con los ojos de la razón, sino entender con los ojos, digamos, del hombre entero, que dice Unamuno, del cuerpo entero, de las sensaciones, también de lo racional, pero también de las sensaciones, de todo eso que configura un edificio que muchas veces tiene aspectos inexplicables, pero que en todo caso, digamos, atañen al hombre entero y no, digamos, a una percepción exterior o a una visión que solamente sea la propia de las revistas o de las publicaciones, sino de la visita al edificio y de la percepción directa del edificio. Bueno, voy a empezar contando algunos proyectos. El primer proyecto que iba a mostrar aquí es un pequeño proyecto de la ampliación de una iglesia en la provincia de Madrid, en la Comunidad de Madrid, que es la iglesia de San Lorenzo de Valdemaqueda. Se trata de quizá mi primera y única oportunidad que he tenido de construir un espacio sacro. Y en ese sentido me parecía una reflexión importante para hacer arquitectura, ¿no? La reflexión sobre el espacio sacro y sobre el espacio sacro en la contemporaneidad. Yo traté este pequeño espacio de la iglesia como un espacio fundamentalmente definido por la luz, las texturas y la construcción. Un espacio que también trataba de recuperar una escala más íntima, menos monumental, que con la cual se había construido la iglesia anterior, se había construido este ábside que permanecía en pie todavía de la antigua iglesia. También se trataba de un proyecto construido en torno a la permanencia. Había que de alguna manera establecer un diálogo con la cabecera preexistente, y este diálogo se producía fundamentalmente a través de la textura. Es decir, el edificio no respondía, por supuesto, ni a las condiciones estilísticas del edificio anterior, ni se trataba de hacer un juego en el sentido de esencializar o abstraer las leyes compositivas que habían producido el edificio gótico, sino que se trataba de hacer un proyecto con unos planteamientos distintos, podríamos decirlo así, contemporáneos o personales o como se quiera, que de alguna forma tenían en cuenta fundamentalmente la luz
y la construcción como unos elementos básicos, constitutivos y esenciales del proceso, del proyecto. De alguna forma, digamos, la idea del espacio sacro estaba vinculada, o yo la veía vinculada, a la idea de lo arcaico, de lo primitivo, de lo antropológico, de lo íntimo, frente a lo representativo, como podía haber sido quizá el espacio sacro visto en los siglos del Renacimiento o del Barroco. En ese sentido, digamos, el edificio tiene un aspecto arcaico y se construye de una forma elemental, mostrando a través del lenguaje de la construcción esos principios elementales de lo arcaico, de la idea del apoyo frente al empotramiento, por ejemplo, la idea de la luz reflejada sobre los muros con una fuerte textura que de alguna forma también señala esa idea de la rugosidad, esa idea del tiempo que baña el espacio, que introduce, digamos, la luz como si realmente se tratara casi de una cripta, como si no fuera un edificio construido a ras de suelo. Y en ese sentido también se recuperaba de alguna forma, como digo, contemporánea, actual, la herencia del pasado remoto, del románico, por ejemplo, que a mí siempre me había resultado tan importante, ¿no? El románico como una arquitectura donde la luz, la textura y de alguna forma el misterio confluían. Hay también juegos, hay analogías, hay referencias entre los materiales nuevos y los materiales antiguos, como la textura meteorizada del granito de la antigua iglesia, o la textura del hormigón visto, de la viga, de las vigas que apoyan una cubierta de madera, una segunda cubierta de madera, que de alguna forma establecen un diálogo entre lo antiguo y lo moderno, pero no en clave de contraste, sino en clave de analogía, esa analogía que se produce a través de la textura. El siguiente proyecto, quizá más conocido, es el proyecto del Centro Cultural, el Centro Universitario de las Escuelas Pías de Lavapiés, en Madrid, que es una intervención ligeramente posterior a este proyecto. Son proyectos, de alguna manera, yo soy un arquitecto de poca producción, yo no construyo mucho. Por lo tanto, digamos, lo que para mí son proyectos actuales o recientes son proyectos de a lo mejor hace 15 años, ¿no? Porque en realidad yo no construyo mucho y entonces para mí siguen siendo proyectos recientes, ¿no? Este proyecto es también un concurso que yo gané en el 96 y que terminé la obra el año 2004. Es un proyecto que tiene que ver con la ruina, fundamentalmente, y algunos aspectos lo unen al proyecto de Valdemaqueda. El tema de la textura, el tema también de la relación, en este caso no con una antigua cabecera gótica en pie todavía, sino con una ruina barroca de una iglesia destruida durante la Guerra Civil, que creaba, digamos, que tenía una fuerte impronta en el barrio de Lavapiés, donde está construida. Esta ruina, que se produjo en los años 30, después del incendio de la Guerra Civil, había producido situaciones tan interesantes como la fotografía que vemos en blanco y negro en la parte de abajo, que yo he descubierto no hace mucho tiempo, ¿no? Los años 50, una especie de chabolización de la ruina y de ocupación por unas casas seguramente de emergencia en los años posteriores a la Guerra Civil, que habían producido una imagen muy semejante a cómo debía ser la Roma medieval, ¿no? Esas ruinas ocupadas por casas, digamos, populares y casas de poca, digamos, de poca arquitectura, pero que sin embargo hacían emerger estas ruinas impresionantes encima de ellas, ¿no? Posteriormente a esto, la foto que vemos arriba fue un intento de los años 70 de convertir esta ruina en un espacio público, en una plaza
una especie de ruina que conformaba un espacio público. Y que fue un fracaso porque esto no sirvió, la ruina fue deteriorándose y el lugar se convirtió en un lugar marginal que en los años 90 ya estaba vinculado a la droga, al abandono del barrio. Y en ese sentido el concurso que se planteaba tenía una doble finalidad. Por una parte, arquitectónicamente se trataba de establecer, de recuperar la ruina de alguna manera, y por otra parte también tenía la finalidad de recuperar el barrio. Tenía también ese carácter, digamos, de intervención urbana, también de recuperación de un lugar abandonado, como realmente creo que se ha conseguido, ¿no? A través de esta recuperación de la ruina y de la reconversión de esta ruina abandonada en un espacio, en un edificio público, se ha conseguido revitalizar esta parte de la ciudad. En realidad, esta intervención sobre la ruina, de la rehabilitación de la ruina, tal y como yo la he planteado, tiene mucho que ver con estas intervenciones medievales que yo decía, ¿no? Romanas. Por ejemplo, lo que pasó en el palacio de Spalato, el palacio de Split, de Diocleciano, ¿no? Que de ser un palacio se convirtió progresivamente en una ciudad, en el centro de la ciudad. Ahí vemos un poco una imagen de Piranesi, de la platea, del espacio central de este palacio, que acabó siendo la plaza principal de la ciudad, de Split o de Spalato, ¿no? Abajo vemos otra intervención también memorable, ¿no? Que es la transformación del templo griego de Siracusa, uno de los templos griegos de Siracusa, del siglo VI, en una catedral medieval y posteriormente barroca, ¿no? Las dos operaciones, digamos, se producen sobre una construcción heredada, pero una construcción que se modifica profundamente para darle un nuevo uso, para darle una nueva función, para darle un nuevo sentido. En el caso de Spalato, digamos, la antigua platea tardoantigua se transforma en una plaza veneciana. Son los venecianos los que construyen los edificios en torno a este espacio y transforman las ruinas, se apoyan sobre las ruinas para construir este espacio en el fondo renacentista, este espacio producido gracias a la construcción de los templos, de los palacios venecianos. En el caso de la catedral de Siracusa se produce una inversión absoluta del espacio. El antiguo peristilo del templo griego se transforma en la nave lateral de la catedral. Se cierra el peristilo, lo vemos ahí en las columnas, y se transforma en una nave lateral, mientras que la cela del templo se perfora y se transforma en la nave central de la catedral. En ese sentido, digamos, el espacio de la cela es un espacio que cobra ahora un sentido de transparencia, mientras que el peristilo es un espacio hermético, cerrado. Hay una inversión absoluta entre la conformación del templo griego y la conformación de la iglesia paleocristiana, bizantina y posteriormente barroca. En el caso de las escuelas pías se produce una inversión parecida también. La antigua iglesia barroca se va a transformar en una construcción contemporánea en la cual el acceso se cambia, ya no es el acceso axial el que se produce de la entrada a la iglesia, sino que se produce un acceso perpendicular que vemos ahí abajo en la plaza. A través del crucero de la antigua iglesia se entraría ahora en el espacio y a través de un recorrido mediante una rampa se llegaría al espacio central de la antigua iglesia, que a su vez se cubre, se ocupa, pero mantiene su carácter de ruina. No se trata de reconstruir, no se trata tampoco de hacer un edificio nuevo, contemporáneo, en el sentido de contrapuesto a lo antiguo, a la ruina, sino que se trata de alguna forma de ocuparlo de una forma, podríamos decir, de una forma lógica, de una forma que tenga en cuenta también los valores de la ruina, pero al mismo tiempo la colonice, le dé un nuevo sentido y le dé un nuevo carácter que anteriormente no tenía.
Ahí vemos también una foto de la nueva fachada a la plaza, que se construye con fragmentos, con materiales aprovechados, reutilizados de la ruina. También aquí hay un tema que tiene que ver con las imágenes que habíamos visto anteriormente. La idea de la reutilización, la idea de lo que los italianos llaman el espolio, ¿no? El espolio que se produjo en la época tardoantigua y paracristiana y bizantina de los antiguos templos y las grandes construcciones romanas en Roma, que se reutilizaron, se aprovecharon para construir nuevos edificios, iglesias o construcciones, digamos, que en ese momento eran, digamos, las alternativas a las grandes construcciones barrocas, ¿no? En este caso, digamos, es esta ruina de una antigua iglesia barroca la que se transforma en biblioteca, en una biblioteca, en un espacio contemporáneo, la que pasa de ser un espacio sacro a un espacio civil, a una arquitectura civil. Y esto se produce, digamos, también reutilizando los elementos, no solamente, digamos, la ruina, sino también los materiales que de alguna manera pertenecían también a la antigua iglesia barroca. Aquí vemos el nuevo espacio, ¿no? Un espacio que integra, digamos, la construcción antigua, las construcciones antiguas, los restos de los muros que hemos visto, pero que aquí tiene un sentido completamente diferente. Hay una ocupación, digamos, por un espacio contemporáneo, un espacio humano que viene dado por ese espacio virtual que genera la altura de las lámparas a un 2,30, una altura de 2,30 que podríamos decir es una escala humana, una escala del hombre contemporáneo y del mobiliario. Un mobiliario que, a pesar de que establece ciertas citas irónicas, digamos, con un mobiliario del pasado, con estos, digamos, pupitres que quizá vemos de alguna forma en algunas bibliotecas monásticas medievales o renacentistas, o ese fondo, digamos, de libros que de alguna manera sustituye al antiguo retablo barroco desaparecido, sin embargo, digamos, es fundamentalmente el resultado de una ocupación actual, contemporánea, que contrasta en ese sentido con el fondo. Si habláramos de una relación entre figura-fondo, la figura sería ese espacio contemporáneo que está colonizando un fondo, digamos, ocupado por estos grandes muros de ladrillo de la antigua iglesia. Y frente a todo esto, estas texturas, como digo, que también habíamos visto en Valdemaqueda, la iglesia anterior, la idea de la luz, que de alguna forma establece también, pauta el espacio, lo va troceando, lo va modelando y va, digamos, estableciendo una lectura de ese espacio preexistente. También la luz artificial es importante y tiene ese sentido aquí de, como he dicho, de ocupación del espacio por la contemporaneidad. Unas vistas también del edificio de noche, donde quizá estos aspectos cobran mayor dramatismo todavía, ¿no? Donde todavía los muros no iluminados de fondo contrastan con la luz ocupada, digamos, por los habitantes del edificio, ¿no? El nuevo edificio, porque este edificio es, digamos, también tiene una parte de nueva planta. En realidad, yo siempre considero que este no es un proyecto de rehabilitación, en realidad, sino que es un proyecto absolutamente nuevo, ¿no? Porque en realidad lo que hace es integrar en un nuevo edificio unos fragmentos del pasado, ¿no? Y en ese sentido, en la parte que es absolutamente de nueva planta, donde no hay esos elementos del pasado, se integran también con naturalidad dentro del nuevo edificio. Con una naturalidad que viene dada por la presencia de los mismos materiales, esa continuidad del ladrillo como elemento envolvente de la totalidad del edificio, y ese juego, en este caso también, de referencias más contemporáneas que se establecen, por ejemplo, en la construcción del nuevo edificio, que parece flotar como si se tratara de un bloque de ladrillo sobre un zócalo prácticamente inexistente, algo que contrasta
con la idea de apoyo que vemos en la fachada de la iglesia antigua, ¿no? Y la escalera, esta escalera fuerte, ¿no? Como elemento expresivo de transición entre de transición interior entre la biblioteca construida en el interior de la ruina de la iglesia y el nuevo edificio, que es también una separación y al mismo tiempo también un elemento que integra los dos mundos, ¿no? El mundo, digamos, de la ligereza que vemos en la escalera por la parte de arriba, pavimentada con madera, mientras que la idea de la pesadez que viene dada por la estructura, que se aprecia sobre todo en la parte baja de la escalera, con esta gran viga de canto y esta presencia del hormigón también, con un tablado de madera, con un encofrado de madera, que de alguna forma se relaciona con la textura también del ladrillo, en este caso también meteorizado, de la fachada de la antigua iglesia, donde vemos también todas las huellas, todas las heridas del pasado, de los distintos elementos que fueron apoyándose allí y que ahora lo vemos como huecos, como agujeros dentro de este muro taladrado y fuertemente meteorizado, ¿no? Este es un proyecto completamente diferente, pero que también tiene mucho que ver con la ciudad y con una preexistencia, ¿no? Que es la plaza de la Catedral de Reims, ¿no? En Francia, la plaza enfrente de la Catedral de Reims. Fue un proyecto también de concurso del año 92 y 2003, fue un concurso en dos fases que finalmente se terminó en 2007. Es un proyecto de una historia compleja que no voy a detallar aquí con todos sus elementos, pero que de alguna forma Reims fue una ciudad muy destruida durante la Primera Guerra Mundial por los bombardeos alemanes, y la ciudad fue prácticamente rehecha, ¿no? Quedó en pie la catedral y la iglesia de San Remigio, prácticamente el resto del centro histórico desapareció. Y cuando se reconstruyó el espacio, quedó, como vemos en la fotografía de abajo, una gran plaza, una plaza muy grande, que de alguna forma era desproporcionada respecto a la catedral, hacía perder, digamos, escala a la catedral. Entonces, cuando se convocó el concurso para la nueva plaza de la catedral, evidentemente era imposible reconstruir el tejido urbano desaparecido, no se trataba tampoco de hacerlo, pero sí de darle una nueva escala al espacio. Entonces yo opté por un principio, digamos, de fragmentación, tanto geométrica como topográfica. Es decir, crear un espacio, una plaza más, con unas proporciones diferentes de la plaza preexistente. Ya no se trataba de un espacio longitudinal y fundamentalmente ancho, sino de un espacio transversal, como vemos en la fotografía de abajo, y vemos también en la planta de abajo y en la fotografía de arriba, y formado por una geometría más compleja, una geometría, por decirlo así, más medieval, que contrastaba con la geometría rígida y, digamos, monumental de la catedral. No se trataba de hacer un espacio que de alguna manera compitiese con la catedral, como quizás se había visto en la plaza anterior, la plaza, digamos, construida después de la Primera Guerra Mundial, como un espacio, digamos, como se había producido también en Notre Dame, en París y en otras remodelaciones del XIX, un espacio grande, monumentalista, que de alguna manera sirviera de marco a la fachada, sino al revés, hacer un espacio más fragmentario, más pequeño y más de una geometría que recordara de alguna manera también al trazado que la plaza había tenido cuando estaba rodeada de construcciones más pequeñas y más y la fachada destacaba por encima de todas ellas. Aquí vemos un poco unas vistas de la plaza con estas dos plataformas que vemos, con estos taludes que van marcando el espacio y que van definiendo este espacio transversal que vemos aquí,
donde se resalta no solamente la fachada de la catedral, sino también la fachada del Palacio de Justicia, que está situado a la derecha de la imagen, y también se reconstruye este ámbito que vemos en la parte más abajo de la foto, que es una pequeña antesala, un compás, que se diría en español, Parvis en francés, Sagrato en Italia, en italiano, es decir, el espacio donde la gente se acogía en la Edad Media a la protección de la Iglesia, y que de alguna forma se trata ahora de recuperar como un ámbito, por supuesto civil, pero un ámbito desde donde la fachada de la catedral se ve en todo su esplendor, en toda su geometría, en toda su escala. Aquí vemos un poco estas imágenes también de la plaza, con esta topografía nueva, con estos bancos perimetrales que son, es el elemento que de alguna manera configura el espacio, con esta idea de recuperación de la vegetación, una vegetación que constituye ahora el fondo del espacio de la plaza, esta plaza, digamos, más estrecha y más alargada en sentido contrario a la plaza antigua. Aquí la vemos desde la fotografía opuesta, donde vemos también el fondo del Palacio de Justicia, que también constituye otro de los fondos de la... Es decir, se trata de reequilibrar de alguna manera también la presencia de la fachada de la catedral para darle a la plaza una mayor autonomía y una menor dependencia de la fachada, y al mismo tiempo también crear un espacio, digamos, más público, ¿no? Menos monumentalista. Aquí vemos algunas imágenes parciales de los taludes de la plaza. El palacio, el centro de congresos de Troyes en Francia, es otro concurso y otro proyecto que también urbano, un proyecto de una cierta dimensión en el corazón de una ciudad muy diferente, aunque cercana a Reims, pero es una ciudad que tiene una historia muy diferente, ya que Troyes es una ciudad prácticamente mantenida en su totalidad, no ha sufrido, no ha sido víctima de las guerras, no ha padecido, por lo tanto, tanta destrucción, y sin embargo, en el corazón de este centro histórico muy, muy, muy bien preservado, y que luego veremos algunas imágenes que han podido servir de base y de reflexión para la construcción de este edificio, tenía una zona muy destruida, que es esa zona donde vemos ese aparcamiento, que es donde se va a construir el edificio del centro de congresos y dependencias auxiliares del Consejo del Departamento de la Región, del Departamento de Troyes. Como digo, Troyes es una ciudad de origen romano, una ciudad histórica importante dentro de la Champagne, de la región de la Champagne francesa, que fue muy, muy construida también durante el Renacimiento, con una tipología muy característica de parcela profunda y estrecha, lo que llaman los italianos el lotto gótico, es decir, la parcela estrecha y alargada, de construcción de origen medieval, y con unas emergencias muy, muy importantes de iglesias góticas, además con un patrimonio importante, no solamente la catedral, la iglesia que vemos ahí es también un edificio importante, construido por un papa, además, construida por el papa Urbano VI, y con un patrimonio de vidrieras muy interesante. Pero lo que realmente interesaba en este proyecto y que era realmente el meollo de la cuestión era cómo realmente construir un edificio de ese tamaño, sobre todo de esa longitud que hemos visto ahí, porque va a ocupar la totalidad del antiguo aparcamiento, en un lugar donde realmente se producía una integración estupenda, fantástica, entre estos edificios góticos monumentales de las iglesias y un tejido urbano de una escala muy menuda, como vemos aquí, ¿no? Construida por estas casas góticas que daban al espacio un sentido fragmentario y al mismo tiempo también una escala muy característica. Este espacio, por ejemplo, que es el espacio del Museo de Arte Contemporáneo actual, Troyes cuenta con un
museo de arte contemporáneo bastante interesante, fruto de una donación que se produjo en los años 50 y que ocupa el antiguo Palacio Episcopal, que vemos aquí junto a la catedral. Este conjunto es elocuente, ¿no?, para explicar un poco lo que de alguna manera se había producido en la ciudad y que yo he tratado de recuperar en mi proyecto, ¿no?, que es esta idea de la construcción de un espacio por partes, por fragmentos, ¿no?, que sin embargo mantienen una unidad. Vemos ahí cómo el Palacio Episcopal en realidad está construido con elementos muy diferentes de distintas épocas, ¿no?, una construcción tardogótica, que vemos aquí a la derecha, una construcción clásica francesa que vemos al fondo, también una capilla gótica proveniente de la catedral, un pequeño elemento también clásico. Es decir, todos estos elementos configuran una plaza que no es una plaza de una vez, no está construida de una vez, sino a base de fragmentos, ¿no? Lo cual se produce, digamos, una escala más adecuada, ¿no? Pero quizá este ejemplo de esta iglesia de San Juan, de Saint-Jean, en el centro histórico, sea quizá el elemento más característico del centro histórico y que también a mí me sirvió de modelo para construir mi edificio. Es aquí donde se aprecia con nitidez esta integración en una morfología urbana muy característica de estos monumentos, de estos elementos emergentes de las iglesias góticas y de la tipología del lote gótico, de la casa en profundidad, que yo por otra parte había estudiado en mi libro de las permanencias, y que es sumamente interesante, porque, digamos, frente a la ciudad clásica a la ciudad neoclásica, donde los elementos monumentales tienen una emergencia y una separación del tejido urbano, en la ciudad gótica se produce lo que Bruno Taub llamaba la Stadtkrone, ¿no? Es decir, esa jerarquía entre tejido urbano doméstico, que no es propiamente doméstico, sino que también es comercial, es decir, el lote gótico no es solamente una casa, sino que también es comercio y casa, ¿no? Y las iglesias, que en este caso están absolutamente integradas. Incluso es interesante ver cómo el ritmo de los edificios, de los lotes góticos, se produce en las vidrieras de la fachada lateral de la iglesia. Y cómo la nave central está retrasada respecto a la nave lateral y prácticamente no se ve desde el nivel de la cota de calle. Esto era muy importante para mí porque yo tenía que hacer un edificio con un programa muy complejo. Un programa que incluía, por una parte, edificios de vivienda, como se llamaba así, que eran las oficinas, que de alguna manera se podía vincular por la escala, por el tamaño, por la proporción, a un edificio de viviendas, un edificio de oficinas, de pequeñas oficinas propias de la administración, del Consejo de Departamento, y por otro lado un auditorio y unos espacios monumentales o públicos vinculados al auditorio. Todo esto debía de convivir en el mismo solar, debía de formar parte del mismo conjunto, ¿no? Y una opción hubiera sido el hacer un edificio unitario de una gran escala, pero esto hubiera producido, digamos, una ruptura fundamental con este tejido urbano tan delicado y tan fragmentario, ¿no? Entonces, a mí me sirvió mucho esta vista, esta idea de la integración del edificio de gran escala que se había producido en el gótico con los edificios de pequeña escala para de alguna manera producir lo que yo llamaría no un proyecto unitario, sino un fragmento de tejido urbano. Es decir, la idea de construir no un edificio unitario, sino un fragmento de tejido urbano. Aquí vemos un poco unas visiones del estado inicial, del estado, podríamos llamar, lo que se llama el estado actual, antes de la construcción del edificio, donde vemos estas dos casas todavía preexistentes que se habían mantenido del conjunto vaciado del solar. El aparcamiento que hemos visto en la vista aérea, este aparcamiento gigantesco y muy alargado, donde vemos al fondo los restos de las casas existentes, y es aquí donde había que construir el programa del edificio. Este programa, que lo vemos aquí ya en planta, se ve poco quizá, pero es interesante que se vea poco para ver un poco esta idea de la integración del conjunto, esta idea de que en realidad el edificio no es propiamente un edificio unitario, sino es
un pedazo de tejido urbano que va a constituir incluso una calle interior, un espacio público, ¿no? Aquí lo vemos en una planta ya más detallada, en una planta baja, donde vemos que el edificio se resuelve fundamentalmente en dos piezas pero que tienen un programa complejo. No son dos piezas, digamos, funcionalmente distintivas, es decir, hay algo de medieval en esto, es decir, igual que veíamos que el lote gótico no era una vivienda, en el sentido que lo entendemos actualmente, sino que era un comercio, una vivienda, es decir, una habitación completa, ¿no? En ese sentido, digamos, en el edificio administrativo, que es el que vemos a la izquierda de la planta, hay espacios que pertenecen, digamos, también al Palacio de Congresos. Hay una sala polivalente, que es la gran sala que vemos a la izquierda. Hay un espacio de acceso, pero también hay oficinas, hay espacios más pequeños. Mientras que el edificio de la derecha, que está conectado con la marquesina, con el edificio de administrativo, existe también un auditorio y existe también un espacio de cafetería y algunas zonas administrativas. Todo esto se une a través de una calle exterior que vemos ahí en la parte superior de la conexión con el edificio preexistente, a través de una puerta que en realidad recoge, digamos, como una especie de calle, un pequeño barrio que sería el que aglutinaría los dos edificios. Y también, digamos, existiría una unión interior también de todos los espacios a través de un recorrido que podríamos llamar una promenada arquitectónica que se iniciaría, si vemos la imagen de arriba, a través de un recorrido espacial que se iniciaría por la sala polivalente, que la vemos a la izquierda de la sección, el espacio de acceso acabaría en el foyer del auditorio, pero todavía subiría a la parte de arriba a través de una escala, de una escalinata que parte también del espacio de la cafetería. Y de esa manera, digamos, se produce todo un recorrido a través del interior del edificio. En la planta de arriba, que vemos aquí, se ve cómo el edificio administrativo está constituido por una serie de patios en torno a los cuales se van organizando las oficinas y algunos espacios propios del espacio de congresos. Vemos un poco arriba esta idea del tejido urbano también en los alzados, ¿no? Esa sección que se produce a través de la puerta de entrada, en la parte de arriba, la imagen de arriba, la sala polivalente, algunas oficinas propias del espacio de congreso, del espacio administrativo, la puerta, y vemos al fondo el edificio del auditorio, que en la parte, digamos, en la parte interior de la calle interior aparece como un edificio muy monumental, mientras que en la calle, como veremos posteriormente, lo único que se ve es el volumen anexo de la cafetería. De hecho, si vemos la imagen anterior, se puede comprobar cómo el volumen de la cafetería, más bajo que el del auditorio, obliga a desplazar hacia el interior el volumen del auditorio, un poco como veíamos en la nave lateral de la iglesia de San Juan, ¿no? De manera que la nave central no aparece, no es visible desde la calle. La calle es una calle estrecha, aunque actualmente hay un aparcamiento que disturba un poco también esas proporciones de la calle, pero en realidad, digamos, lo que realmente se percibe, como veremos luego en las fotografías, es la nave lateral, por decirlo así, ¿no? Es el volumen de la cafetería. Aquí vemos un poco el edificio en construcción para ver un poco la dimensión, la gran dimensión que tiene el conjunto, sobre todo en relación a la escala muy menuda del tejido urbano de la ciudad, ¿no? Aquí vemos ya el edificio construido, que vamos a recorrer rápidamente, una vista de las cubiertas. También son importantes las cubiertas del edificio. Yo, pese a toda esta complejidad, pese a todo este análisis, digamos, del tejido urbano, resolví el edificio de una forma bastante simple, ¿no? Con dos materiales, básicamente, que son el hormigón visto y la madera. Hormigón visto para las fachadas y madera también para las carpinterías de las fachadas y para las cubiertas, madera y cobre en este caso. Madera para, de alguna manera, integrar estas cubiertas en el conjunto de las cubiertas de la ciudad, que como podéis ver aquí son también muy importantes, ¿no?
algunos croquis del tema de cómo el edificio se fue resolviendo, digamos, por partes, ¿no? En este caso, la vista de la plaza y de cómo el edificio aparece en la plaza, ¿no? Esta plaza que hay en la parte superior, hemos visto de las fotografías de las plantas, ¿no? En contacto también con los edificios preexistentes. La idea era también cómo responder, digamos, a esta construcción tradicional de la ciudad de Troyes, que se basaba siempre en la idea de un basamento y de una construcción de madera apoyada sobre ese basamento de una forma contemporánea, ¿no? En este caso el basamento era una gran viga, que luego veremos, también construida, una gran viga de hormigón visto y donde se apoyaban vigas de canto de madera y de alguna forma, digamos, de madera laminada, ¿no? Es una, por decirlo así, una respuesta contemporánea a una situación preexistente. Aquí vemos cómo el edificio está integrado dentro de las construcciones antiguas, ¿no? Vemos aquí incluso cómo este ritmo del edificio, que de alguna forma recoge también este ritmo fragmentado de los edificios preexistentes que habíamos visto antes en la vista del estado actual, las vigas de madera laminada, la gran viga de canto, y la utilización también de un tema de vidrieras que luego veremos en el interior de la cafetería, ¿no? Al fondo la iglesia de San Urbano. La puerta de entrada de este conjunto, de este barrio, podemos decirlo, donde también se utilizó un tema de vidrieras, pero hecho por un artista contemporáneo que de alguna manera supo traducir también a un espíritu contemporáneo la existencia de este elemento tan constitutivo de la ciudad de Troyes, ¿no? Cómo de esa puerta se pasaría a esta pequeña placita donde a la que se abre el auditorio, que vemos ahí al fondo, el auditorio que tiene una mirada también desde fuera hacia el auditorio y una mirada desde el auditorio a la plaza, ¿no? En base a este gran ventanal desde donde se ve la pequeña plaza, ¿no? Y el edificio administrativo que aparece aquí a la derecha con una escala, digamos, distinta, una escala más doméstica que el auditorio. Vemos aquí, en el sentido opuesto, la conexión entre el edificio preexistente, que es este edificio neoclásico, en realidad falso histórico, es un edificio construido en los años 60, en un estilo, digamos, neoclásico, y cómo ese edificio se une al edificio nuevo a través de este baldaquino que conecta, digamos, la construcción nueva con la construcción antigua. Aquí vemos la fachada trasera del auditorio donde aparecen todos los elementos, digamos, propios del edificio, ¿no? Incluso en esta vista particular aparecen, por decirlo así, los elementos que de alguna manera, por imperativos urbanos, podemos decirlo así, no se aprecian en la vista hacia la calle, ¿no? Pero que aquí se exponen, se expresan, ¿no? Como es la caja, el volumen del auditorio y la fachada, digamos, de los edificios, de los espacios de servicio del auditorio. Recuerdo en ese sentido, y me sirvió un poco también de reflexión, esa imagen de la fachada trasera del crematorio de Asplund en el cementerio sur de Estocolmo, ¿no? Esa fachada fabril que tiene el crematorio, que contrasta con esa fachada, digamos, en cierto modo monumental, que es la que todos conocemos, ¿no? Y ya vemos unas vistas del edificio hacia la calle, la fachada del auditorio, que vemos que no se ve el auditorio, sino que se ve solamente la fachada de la cafetería, el volumen del auditorio está en un segundo plano, no es perceptible, y el edificio administrativo de escala más pequeña. El auditorio, que tiene referencias también a la arquitectura gótica de la ciudad, pero también quizá a otras reinterpretaciones de esta arquitectura que provienen de Perret, que provienen de incluso de Arne Jacobsen, ¿no? La marquesina que enlaza los dos edificios,
El tema de la ventana, que aquí reaparece un poco, tomado también de las ventanas de las escuelas pías que hemos visto antes, pero que en este caso, digamos, son dobles, es un elemento vertical que de alguna manera recoge esta idea de la verticalidad de los edificios domésticos, de los lotes góticos del centro histórico, pero que en este caso además aparece un basamento mucho más horizontal que de alguna manera resulta más contemporáneo, ¿no? Y que está construido todo el edificio como vemos en hormigón visto, ¿no? Alguna vista de alguno de los espacios, de los patios interiores. La sala polivalente por dentro, este espacio que hemos visto por fuera con la gran viga de canto y las vigas de madera laminada que se apoyan sobre esa viga de canto. Un croquis del foyer del auditorio, donde vemos esta secuencia espacial que luego continúa hacia la cafetería. Lo vemos aquí ya construido. El foyer que está ligeramente deprimido también para que la altura del edificio del auditorio no fuera demasiado importante, se rebajó ligeramente la cota para que desde la calle no fuera tan alto. Y vemos esta escalera que continúa hacia arriba y que se ramifica hacia la cafetería. La vemos aquí, como luego ya llega a la parte superior del auditorio. Y vemos aquí la cafetería, que tiene también estas vidrieras del artista local, que introducen esta luz amarillenta, que de alguna forma también podríamos decir es un homenaje a la ciudad antigua, pero en clave contemporánea. Finalmente el auditorio, que es una sala, podríamos decir, de noche, ¿no? Es como un auditorio con un teatro griego, iluminado siempre por luz artificial. Estos son los elementos de las paredes, elementos acústicos de las paredes, que le dan también un volumen, digamos, a esa pared, ¿no? Algo que contrasta con el paño que queda más en el fondo negro de la caja del auditorio, ¿no? Y finalmente la sala del consejo, la sala del consejo del departamento, que es una sala que está en la parte superior del edificio administrativo. Hemos visto cómo emergía como un volumen en la fachada hacia la calle, y que es un espacio que, digamos, virtualmente es un espacio abierto, ¿no? Cubierto con un velarium, con una especie de toldo, que evidentemente es una estructura, pero muy ligera, de madera, que se apoya en estos pilares macizos de hierro y que deja pasar la luz. Es un espacio en flotación, digamos. Si de alguna manera el edificio va adquiriendo como una ligereza progresiva, ¿no? Si hemos visto la sala polivalente, que era un espacio, digamos, de fuerte apoyo, ¿no? Todas las vigas eran muy masivas y se apoyaban sobre un basamento de hormigón muy fuerte. En este caso, esta planta que ocupa la última planta del edificio es como un teatro al aire libre, ¿no? Es muy ligero y prácticamente flota sobre el edificio el toldo que vemos aquí apoyado casi en el aire por estos pilares, ¿no? Finalmente, voy a contar este proyecto de la Plaza de los Amantes de Teruel, que ha citado mi amigo Carlos Labarta, y que es un proyecto, realmente fue un proyecto muy difícil, ¿no? Un proyecto que, como decía también mi amigo Luis Franco, fue de cuerpo a cuerpo, ¿no? Porque realmente fue muy difícil, hubo muchísimas dificultades, muchísimos cambios del concurso. Ya el concurso era un solar difícil, que realmente la Plaza de los Amantes había sido ya remodelada. En realidad no era una plaza, era el hueco que habían dejado las bombas en la guerra del 36-39, ¿no? Y que se intentó recuperar en varias ocasiones con más o menos éxito, pero sin que fuera un éxito del todo, ¿no? Se planteó un concurso en el año 2008 que yo gané, pero que era un concurso que las bases no estaban claras, más bien estaban muy confusas, porque en realidad se decía que había unos condicionantes y luego realmente eran otros condicionantes, ¿no?
Pero bueno, yo no voy a extenderme ahora en estas cosas, que realmente hay un artículo fantástico de Luis Franco, que estuvo en el jurado además, y que aparece en la revista que editáis vosotros aquí en la escuela, en uno de los últimos números. Ahí se explica todos los avatares del concurso y del proyecto, que si os interesa lo podéis ahí consultar muy bien, ¿no? Yo debo decir simplemente que la plaza está construida también en Teruel, que es una ciudad pequeña pero muy, muy atractiva, muy interesante, y que se caracteriza fundamentalmente por la presencia de esta arquitectura mudéjar, de las torres que ha hecho célebre a la ciudad y que de alguna manera forma parte del ambiente, ¿no? Estas torres que tienen esta idea de la inclusión de la cerámica dentro de las mismas, que yo también traté de evocar en la plaza como para hacer un pequeño homenaje también a la ciudad, de alguna manera también dentro del mismo espíritu de los otros proyectos que hemos visto, no tanto el de Reims como el de Troyes, como ahora en el caso de Teruel, ¿no? Pero siempre desde una visión contemporánea, es decir, no historicista o propiamente. Aquí vemos un poco la localización de la plaza, de los Amantes, que como vemos es una plaza bastante informe, es un patio de manzana en realidad. Aquí vemos unas vistas de cómo era la plaza antes de la intervención, cómo había quedado en los años 70, ¿no? Se habían construido estos muros de ladrillo, quedaban todavía las ruinas de esta casa Hinojosa, que era un edificio que había quedado arruinado cuando la Guerra Civil, y se habían construido estas gradas. El elemento realmente que dominaba el espacio importante era la Torre de San Pedro, que es la torre mudéjar más antigua de la ciudad, una torre, podríamos decir, románica todavía, pero construida por los artífices mudéjares, ¿no? Y luego se había construido este mausoleo de los Amantes de Teruel, que es un atractivo turístico muy importante en la ciudad. En realidad, la ciudad tiene dos atractivos, ¿no? Que son los Amantes y los dinosaurios, las dos cosas, ¿no? Digamos, la gente va allí a ver los dinosaurios y va a ver los Amantes. Son dos cosas aparentemente incompatibles, ¿no? Pero dinosaurios que se debían de comer a los Amantes. Es una cosa muy extraña, pero son, la verdad, las dos cosas, dinosaurios y Amantes, Dinópolis y los Amantes. Entonces, esta es la antesala de los Amantes, ¿no? En los años 80, a principios de los 90, se había construido esta remodelación de los Amantes, que bueno, que yo no voy a comentar, pero que realmente a mí no me interesaba mucho, y yo intentaba de alguna manera también en mi proyecto intentarle quitarle un poco de valor, ¿no? Resaltando sobre todo la torre, que me parecía el elemento primordial de la plaza, ¿no? Aquí vemos este otro edificio, que es un edificio municipal, se llama así, edificio municipal, que se había construido en los años 90, que era un edificio, bueno, digamos discreto, no era tampoco, no me parecía un edificio nefasto, ni mucho menos, un edificio discreto que, bueno, de alguna manera formaba parte de la plaza también, ¿no? Y aquí vemos la otra vista, cómo estaba la plaza, ¿no? Con las ruinas de la Casa Hinojosa, estos muros, la plaza estaba muy deprimida y realmente era una especie de fondo de saco, ¿no? Que ahí no pasaba nadie, ¿no? Porque realmente había solamente una escalerita que si pasaba desde el patio se podía subir a los Amantes, pero en realidad no, nadie quedaba en la plaza, nadie habitaba la plaza, ¿no? Era un espacio sin sentido. Entonces, tras distintos avatares que no voy a comentar aquí, pero que si os interesa, como digo, están en la revista muy bien contados, pues yo me propuse hacer una plaza, digamos, un recorrido, una plaza donde la gente no estuviera solamente en la plaza, sino que fundamentalmente se sirviera de recorrido para llegar al mausoleo de los Amantes. Entonces, yo proyecté básicamente dos elementos: un basamento a la torre, que es una fuente al mismo tiempo, y una escalera urbana, podemos decir, de escala urbana, para llegar desde la cota baja de la plaza a la cota de los Amantes, ¿no? Estos son los dos elementos primordiales del proyecto. Aquí vemos la planta, la escalera, que es una escalera bastante importante, una escalera urbana. Yo pretendía que fuera una escalera que de alguna manera recogiera esta tradición de las escalas monumentales, ¿no? Y el basamento, que no lo vemos aquí, pero que está justamente debajo de la torre, ¿no?
queremos una sección, por decirlo así, la escalera y la torre. Y ya vemos varias vistas, ¿no? El basamento que está constituido por la fuente, de nuevo aquí vuelve a surgir un poco el tema de las referencias, ¿no? de las relaciones entre un elemento contemporáneo y un elemento antiguo, ¿no? El elemento contemporáneo, que es la fuente, que yo no quise construir el ladrillo, la construí con hormigón, pero con un hormigón lavado, con una textura de hormigón lavado que de alguna manera servía de basamento, porque tenía como más peso, tenía más fuerza, pero al mismo tiempo también dialogaba con la textura del ladrillo metalizado de la torre, ¿no? Los elementos como estos balaustres de la escalera, que de alguna manera establecían también una relación con estas pequeñas columnillas que están en la torre, y la cerámica, que también era una visión contemporánea de la cerámica de la torre, con unos colores parecidos a los de la cerámica de Teruel. Y aquí vemos un poco unas vistas de la plaza, de la escalera, de la fuente, del basamento que hemos visto antes. La escalera, que al mismo tiempo era un elemento también muy ligero, era una losa que estaba apoyada en una viga de canto. Había un único pilar que soportaba esta cota intermedia a donde accede la escalera antes de pasar a la cota superior del mausoleo. Se resolvía todo con una gran viga de canto y un único pilar donde apoyaba el pilar sustentante de la escalera y el de la viga de la pasarela. La fuente que vemos aquí como basamento con la cerámica. La llegada ya a la parte superior, con esta recuperación de la cota horizontal que de alguna manera tapa parcialmente la entrada del mausoleo, pero de alguna manera se descubre cuando se llega a la cota de arriba. Una vista de la parte de debajo de la escalera y el comercio de fondo. Una vista aérea de la escalera, con esta forma, digamos, quebrada de la escalera, que de alguna manera recoge al público que llega a la sala, digamos, al edificio municipal, donde se puede comprar los tickets de visita de la ciudad y de los amantes, y una vez que llega desde aquí puede subir por la escalera y llegar a la parte de los amantes. Un detalle de los peldaños. Yo quería que la plaza tuviera fundamentalmente una luz oculta, una luz oculta que viene dada por la luz que sale de los peldaños, de la fuente y de algunos elementos de la plaza, es decir, no hay farolas dentro de la plaza. También me gustaba o intentaba, al igual que en la plaza de Reims, que hemos visto antes, que todos los elementos constitutivos de la plaza fueran elementos masivos y que tuvieran una fuerte presencia matérica, ¿no? Como por ejemplo los peldaños, que son peldaños macizos, no están compuestos por pisa y tabica, sino que son peldaños macizos debajo de los cuales se instala la luz eléctrica, pero son piezas, digamos, macizas, ¿no? Aquí vemos un poco lo que comentaba antes, la textura del hormigón lavado con relación a la torre. Vemos aquí el travertino de Teruel, que es el nuevo travertino de las columnas de la plaza, de la torre, el hormigón lavado, que de alguna manera dialoga con la textura del ladrillo meteorizado de la torre. Un elemento de recogida de aguas de la plaza. Y vemos unas cuantas vistas de la plaza ya en las últimas horas ya iluminada, ¿no? Iluminada. Título aquí.
etiqueta, que significa un poco el ciclo de conferencias, de relaciones, que yo creo que en ese sentido has encontrado, como muchas de ellas, has ido dejando desde el principio esa relación histórica, no solamente con la historia, con la historia física, sino también con estos arquitectos, con la segunda materia, como también has comentado ahora en esta obra, con la luz, con el espacio. Yo creo que tiene que ver con muchas, ¿no? Y es lo que muchos de nuestros alumnos son alumnos de los primeros cursos de la escuela. Me gustaría preguntarte o que les comentases cuáles son tus estrategias, cuáles son esas primeras relaciones que utilizas tú a la hora de abordar un proyecto. Bueno, las estrategias evidentemente no son siempre las mismas, depende un poco del tema, ¿no? O sea, pero yo considero que es muy importante hacerse una idea. El otro día lo comentábamos también con Carrillo de Grasa, ¿no? Hacerse una idea del lugar donde se va a trabajar. Eso yo creo que es muy importante. Ver un poco todos aquellos elementos que de alguna manera están sugiriendo también algo. Lo que pasa es que yo diría, en un proyecto hay como dos estrategias fundamentalmente. Una es el hacerse idea de dónde se está trabajando, un análisis del lugar, por decirlo de alguna manera. Lo he tratado de explicar en Troyes, por ejemplo, quizá con más detenimiento, ¿no? Pero bueno, lo podía haber contado en cualquiera de los otros proyectos también, quizá también en Teruel, algo he dicho, ¿no? Pero luego está también toda las referencias personales, digamos, el saber acumulado que cada uno tiene y la visión, como la mirada, digamos, del que interviene en el lugar, ¿no? Es decir, hay lo que sugiere el lugar, pero también la mirada del que interviene en el lugar. Y ahí intervienen mucho la sensibilidad o, digamos, los conocimientos o los puntos de vista del que interviene en ese sitio, ¿no? De manera que seguramente puede haber muchas soluciones fantásticas, estupendas, pero diferentes de ese lugar, porque seguramente no todos tenemos la misma mirada, ¿no? Sino que es una mirada distinta. Pero en todo caso, yo creo que es muy importante, y de cara a los alumnos, que yo creo que, no sé, yo por lo que veo en mis alumnos, veo que tienden a tener una visión separada de las referencias y del proyecto. Es decir, como una como si realmente las referencias pertenecieran a la clase de historia y el proyecto fuera otra cosa, ¿no? Entonces, la dificultad muchas veces de relacionar las referencias que tomo para cada proyecto con el proyecto en sí. Se quedan un poco con unos análisis muy elaborados de cosas, de referencias, pero luego no son capaces de traducirlo al proyecto, porque no son capaces de alguna manera de abstraer esas referencias de su contexto propio. Y yo creo que eso es un poco lo que tampoco es tan fácil de hacer. O sea, yo creo que eso se va haciendo con el tiempo. O sea, cada vez uno va introduciendo más ingredientes en su memoria y va, digamos, intentando, digamos, asimilar otras cosas a lo mejor lejanas en el tiempo y en el espacio, ¿no? Es decir, que no sé, yo podría decir que en la Plaza de Teruel, por ejemplo, pues hay elementos de otros proyectos míos, ¿no? Por ejemplo, de un concurso que hice hace 10 años para una plaza en Roma de Augusto Imperatore, ¿no? Que es un proyecto que yo creo que es bastante interesante y que en donde realmente recojo algunos elementos como el tema del basamento, ¿no? El tema del basamento de la torre, que yo creo que tiene mucho que ver con esta plaza, que era una plaza también enterrada en Roma, Plaza Augusto Imperatore, y que había que hacer un basamento, ¿no? Entonces, esa idea del basamento surge de allí, pero también surge un poco del problema, muchas veces que aparece en Roma, de la excavación arqueológica, ¿no? De la diferencia de cota entre lo que es el nivel de la excavación y la ciudad actual, ¿no? Es decir, que seguramente si no hubiera hecho yo ese concurso de Augusto Imperatore, no hubiera puesto en relación
esta ciudad con ese problema que existe en Roma, ¿no? De la idea de los niveles, que era tan importante en Teruel también, ¿no? Esa idea de la cota más baja de la plaza, ¿no? En otros casos, por ejemplo, el tema, por ejemplo, de Troyes, yo diría que hay referencias externas en Troyes, ¿no? Está Lavapiés, evidentemente también está Lavapiés, están otros arquitectos que no han podido influir a lo largo de mi trayectoria, como Jacobsen, como Perret, por ejemplo. Pero también hay mucho que surge de la realidad de la ciudad, de esto que he tratado de explicar, ¿no? Porque realmente era un proyecto muy complicado, muy difícil, y que era muy fácil de equivocarse, ¿no? Intentando hacer un edificio muy unitario, muy de una vez, y yo creo que ahí... Pero claro, también es verdad que esa idea del edificio no de una vez, sino fragmentario, tiene que ver con temas que a mí me interesan mucho, ¿no? Como por ejemplo la arquitectura de Alvar Aalto o de Aspru, ¿no? Es decir, en el fondo los proyectos, como algunos proyectos de Aspru, sobre todo el crematorio de Esquede, de Cementerio Sur, es un proyecto muy fragmentario también. También tiene las casitas y tiene el gran pórtico y la iglesia, ¿no? Es decir, es como una pequeña ciudad, ¿no? Esa idea del proyecto urbano, que también está en la Universidad de Yuváscula, por ejemplo, de Alvar Aalto, o en los proyectos de Senayoki, ¿no? Es decir, esta idea de operar, y también es algo que me viene a mí dado desde mucho tiempo antes, ¿no? De las permanencias de arquitectura urbana, es decir, esta idea un poco de entender el proyecto como esto que decía Alberti, que luego también le coge para audio, del edificio como una pequeña ciudad, ¿no? Es decir, esa escala urbana que en definitiva empieza a ser urbana, depende de dónde se esté operando, ¿no? Es decir, en Troyes, por ejemplo, la escala urbana es muy menuda, con lo cual un edificio de cierto tamaño adquiere ya una escala urbana, porque en realidad tiene un tamaño que si se considera como si estuviéramos trabajando en París, por ejemplo, no sería un edificio, no sería una pequeña ciudad, a lo mejor tendría que ser un edificio más de una vez porque la escala es más grande, ¿no? Pero ahí en Troyes es que se reclama una escala muy menuda, con lo cual la idea del edificio urbano está muy presente, ¿no? Entonces esa idea de que me puede venir a mí de antiguo, de haber analizado las villas del País Vasco, Vitoria, La Guardia, todas estas villas, pero que por otra parte me vuelvo a reencontrar cuando tengo que hacer un proyecto de verdad, ¿no? No es ya un análisis, es un proyecto, ¿no? Me encuentro con una ciudad como Troyes donde se vuelve a repetir esta historia, pero incluso con mayor fuerza, y donde hay que operar, ¿no? Y donde realmente uno tiene que vérselas con la ciudad como algo que está ahí, que es presente, que tiene que sugerirte una respuesta. Y por otro lado, el acervo acumulado de Aspru, de Alvar Aalto, eso para ver, digamos, para situarlo en la contemporaneidad, por decirlo de alguna forma, ¿no? La idea del material, por ejemplo, del hormigón, ¿no? O sea, que vuelva a aparecer un poco también en Valdemaqueda o en las Escuelas Pías, ¿no? Es decir, que el hormigón no es necesariamente un material moderno, sino que es un material como otro cualquiera. Los materiales no son modernos o antiguos, sino que pueden ofrecer, a través de la textura, de la materialidad, una imagen, digamos, contemporánea y un tiempo integral en el pasado, ¿no? Fue muy interesante cómo yo convencí a las asociaciones de vecinos, que eran muy puñeteras, en Troyes, de construir el edificio en hormigón visto, ¿no? Porque ellos hubieran preferido en principio la piedra o la madera. Y yo acudí a una idea que yo creo que es bastante contemporánea, que es la idea del proceso. La idea del proceso, que es la de que el hormigón en realidad es un proceso que viene dado de un encofrado que es de madera, que deja una huella en el hormigón. Y entonces el resultado de ese proceso es el hormigón. Entonces yo decía, Troyes era una ciudad de madera, con estas casas de madera que hemos visto. La memoria, de nuevo la memoria del orden, la memoria sería la huella que deja en la madera el hormigón. Entonces,
la memoria de la ciudad está ahí en el edificio, porque está plasmada en la huella que la madera deja en el hormigón. Eso fue un poco lo que yo... De hecho, a mí ese edificio me inspiró un poco el libro este de la memoria del orden, porque realmente tuve que pensar en muchas cosas de ese tipo, ¿no? Es decir, que, no sé, estas cosas surgen, sobre todo en un edificio tan complejo y difícil como el edificio de Troyes, ¿no? Muchas cosas. Bueno, algún comentario, si sí, me sí. Que trabajaba ahí de esta conferencia que has funcionado, que yo saltaría un poco la tremenda sabiduría que destila, ¿no? Tanto en la precisión, en el lenguaje como en los conceptos, ¿no? Yo creo que eso solamente tiene algo que ver con el tiempo que tú presentas de entender, digamos, la cultura como una forma de conocimiento, ¿no? Pone manifiesto, yo creo que la tremenda coherencia de los hechos, ¿no? Porque los había oído explicar, digamos, personalmente de este modo, ¿no? Yo aquí hay un inciso para los alumnos, habéis hablado de tu libro, de la memoria de Rones, os animo a comprarlo y a leerlo, es un libro estupendo, la hermosa edición de hablar de editores que yo creo que merece la pena leer, porque además me parece que se puede leer de seguido, se puede leer facultariamente, incluso se puede leer. De atrás adelante, ¿no? Tú en el libro haces un gran hincapié en la condición, digamos, fragmentaria de la arquitectura moderna, ¿no? Yo creo que tu arquitectura es expresa esa condición fragmentaria y al mismo tiempo esa capacidad de integración en la ciudad histórica, ¿no? Por otro lado, claro, pues hablabas también, bueno, yo he recordado un poco tu trayectoria, que arranca pues, de finales de los 70 con esa, digamos, ascripción potente pero muy meditada y con una lectura profunda de la arquitectura de Aldo Rossi, ¿no? Y yo creo que se pone de manifiesto en tu arquitectura, ¿no? En el sentido, yo diría que esa ascripción rossiana, en cierto modo, también está presente en la mejor arquitectura, en la primera arquitectura de Jacques Herzog, ¿no? Como esas arquitecturas aparentemente tan distantes del maestro de Aldo Rossi tienen esa valencia, ¿no? Y al mismo tiempo, pues, esa integración con pues, esas arquitecturas de los maestros nórdicos, que tú también has puesto de manifiesto en esa gran pieza que me parece que ha sido la introducción que has hecho a la conferencia, esas arquitecturas matéricas, para los plantón de alta textura, ¿no? Que está tan. Pues hay manifiesto en tu introducción, ¿no? Yo un poco al hilo de la pregunta de Rubén, dado también el tema masiva de los alumnos, la pregunta que te quería hacer es cómo consigues digamos, controlar, ¿no? Esa condición fragmentaria que se aprecia en tus proyectos, ¿no? Y que a mí José, con permiso de Javier, me recordaba en los proyectos urbanos, salvando las distancias, un poco la forma también que Manuel Sola Morales se enfrenta o se enfrentaba, mejor dicho, a algunos de estos proyectos urbanos en las ciudades europeas. Esa condición un poco de difícil aprensión, de difícil catalogación, ¿no? Es decir, ¿cómo consigues que al final el producto, el proyecto, tenga una imagen, no sé si hablar de una condición unitaria, ¿no? Es dentro de esa condición fragmentaria, esa atención al material, a la construcción, a la disciplina del lugar, ¿no? Sí, yo creo que es una pregunta importante, ¿no? Vamos a ver. Yo diría, yo creo que hay como una unidad conceptual, pero una unidad material también, ¿no? La conceptual viene dado un poco también, bueno, no solamente conceptual, sino también, yo creo que en estos proyectos, tanto en el proyecto de Lavapiés como en el proyecto de Troyes, en cierto modo también, bueno, también en el proyecto de Teruel y en el proyecto de Reims, la idea de la secuencia, la idea de esto yo de alguna forma lo he desarrollado algo en el libro, en memoria, ¿no? La idea de que al orden antiguo, unitario,
sustituye la idea de la concatenación de fragmentos, o sea, de la unión a través de una secuencia, ¿no? Yo creo que esto aparece en Le Corbusier muy claramente cuando habla de la secuencia espacial, ¿no? De la Promenade, se titula. También aparece en Los, en la idea del round plan que se va recorriendo todo esto. Y yo creo que están mis proyectos, ¿no? El proyecto, por ejemplo, de Lavapiés, en cierto modo, te construye, en el sentido, no en el sentido de lo. Porque normalmente los arquitectos, cuando hablamos de posmoderno, de constructivismo, hablamos de estilos, ¿no? Pero yo diría, desde un punto de vista más profundo, más filosófico, el proyecto de Lavapiés deconstruye el barroco. Es decir, hay una deconstrucción de ese espacio barroco, hay una sustitución de esa idea unitaria, de la perspectiva, etc., por esta idea más fragmentaria que ya el propio Kaufmann, cuando hablaba del arquitecto del iluminismo, hablaba de esto. Es decir, en el proyecto de Lavapiés, frente a la idea de una nave única coronada por un cimborrio y tal, que sería la perspectiva única, empiezan a aparecer los elementos. Está la rotonda como un elemento independiente de la nave, está el acceso, y todo ese recorrido se produce no desde una perspectiva axial, sino desde un recorrido que se inicia por la plaza, se entra por la burbujita, después se pasa a una rampa y se va recorriendo. Es decir, esa unidad de alguna manera se produce a través del recorrido, es decir, una pieza va demandando a la otra, y a la otra, y a la otra. Esto pasa en los otros proyectos también, ¿no? En Tuá muy claramente, ¿no? Pero también es verdad que hay un cierto, yo diría, ascetismo material como estrategia, ¿no? Yo, por ejemplo, recuerdo que en el proyecto de Lavapiés hubo como un despojamiento a lo largo del proceso de la obra. Es decir, había más materiales, había más cosas. Incluso el edificio de Nueva Planta en un principio tenía un material distinto de la iglesia, era de piedra. Entonces, eso fue desapareciendo, se fue haciendo de ladrillo. Los techos acabaron siendo techos vistos, las instalaciones acabaron siendo vistas, el material de la tabiquería del edificio nuevo acabó siendo también visto como el ladrillo de la iglesia. Y entonces, digamos, ese despojamiento ayudó a la unidad, a que al final, a pesar de que en ese edificio hay toda una secuencia de recorridos que al final explica eso también como una ciudad en edificio, también es verdad que hay unas, digamos, correspondencias, en el sentido de Baudelaire, ¿no? De correspondance, de unos materiales a otros, en base a la materialidad, ¿no? Igual que he intentado explicar ante Teruel, con el hormigón lavado que se corresponde con el ladrillo, digamos, meteorizado, en fin, esas cosas. O sea, hay como una voluntad de vocación de unos materiales a otros, es decir, hay un material que llama a otro, hay una correspondencia, ¿no? Y una cierta austeridad material que, digamos que en ese sentido, por ejemplo, es muy contraria a cómo haría un proyecto Scarpa, ¿no? Por ejemplo. En ese sentido, digamos, estos proyectos están en las antípodes de Scarpa, es decir, el cómo atacar un tema como este en lugares como estos se plantea desde una perspectiva al opuesto de Scarpa, ¿no? Que es eso, la de una economía de medios, una cierta austeridad, una cierta pobreza en muchos casos, ¿no? En unos casos más que otros, pero en cierto modo intentar utilizar los menos materiales posibles para garantizar una unidad y sobre todo también operar de una forma semejante en todos los casos. No tanto como hacer con un detalle toda la obra, ¿no? Que a veces se intenta, vamos a hacerlo con un único detalle todo, ¿no? Pero sí con una cierta economía de medios, que yo creo que es también una forma de unidad. Diría que esas serían las estrategias, más o menos. Yo sí que me gustaría comentar un poco al hilo de la introducción que hacías, que yo creo que ha sucedido, ¿no? Con la arquitectura, que pasa como con lo que hablabas al principio, con los o con lembres, que son arquitecturas que hay que visitar, que están dirigidas un poco también.
visita y animaría a los alumnos que si tienen la oportunidad que las visitaran, porque no se aprecia solo visualmente, sino que todo ese juego de texturas, de materiales, y la propia experiencia de las películas es muy importante y se descubren cosas en la visita, ¿no? Como estábamos antes con el Interwell, y que también me pasó en el lavapiés. Y si quieres también preguntar a los alumnos, me pasó que me parece importante, como esa secuencia que comentas, que hay una atención especial al acceso al edificio, ¿no? al interés del edificio. Algo que también puede ser una referencia, puede venir de referencias nórdicas, ¿no? De los pórticos, de Asturias, por ejemplo, la pieza, la marquesina metálica o bajita de lavapiés, la manera de entrar también desde la esquina en la iglesia o el lavapiés, y a lo mejor dejar también a los, pues, un comentario sobre esa atención al como ese espacio de preparación al acceso al edificio, ¿no? Que está presente en tu arquitectura. Sí, yo creo que sí, ese es un tema. Bueno, yo debo decir en primer lugar que yo creo que soy un poco fotogénico. Es decir, mis obras no son muy fotogénicas. Son difíciles de fotografiar. La Plaza de Teruel, por ejemplo, ya es el extremo, ¿no? Porque es muy difícil de fotografiar, incluso técnicamente. Está muy encajonada, es muy complicada. Pero, en general, estos edificios tienen una fuerte impronta espacial, o sea, son bastante espaciales y son poco de foto fija, es decir, hay pocas fotos fijas, sería muy difícil de... En ese sentido, por ejemplo, yo creo que también yo de alguna manera me aproximo un poco también a estos maestros nórdicos, ¿no? Yo, por ejemplo, recuerdo que antes de visitar la iglesia de Klippan de Everett, que yo estaba tres veces, me parece, pero antes de visitarla no la entendía, o sea, no sabía cómo era realmente, porque no entendía cómo los alzados se correspondían con la realidad. Era muy difícil porque es muy difícil de fotografiar esa obra, muy difícil de apreciar, ¿no? No es una foto fija, sino que es también una secuencia, un recorrido, todo eso. Entonces, por eso digo que el otro día incluso me lo comentaba un arquitecto muy conocido, me lo decía, ¿tú, José Ignacio? Me decía, tú eres muy buen arquitecto, pero las fotos que haces de tus edificios no son tan buenas. Y yo le decía, bueno, es que en realidad, es que a lo mejor tampoco se puede hacer fotos muy buenas, ¿no? Es difícil, ¿no?, de fotografiar. Y, bueno, eso por un lado, ¿no? Y por otro lado, tengo que decir que sí, que esos aspectos del acceso al edificio y tal, yo creo que son importantes también dentro de una arquitectura entendida como yo la entiendo, es decir, esa especie de secuencia que comentaba antes. Por ejemplo, en Lavapiés hay una secuencia muy calculada de una compresión máxima en la entrada que parece que fuerza el dinamismo de la entrada, que es el 220, ¿no? Es 220, entras y de repente hay como una ruptura, porque de repente cuando se entra hay una apertura hasta el techo de la nave lateral, ¿no? Se ve todo. Entonces, y eso luego se baja y otra vez se vuelve a producir la depresión o la descompresión, mejor dicho, cuando se llega a la nave alta, ¿no? Todo eso, digamos, o sea, que en ese sentido el tema del acceso y el provocar una sorpresa, por ejemplo, cuando se entra a un edificio, tiene que ver con esos maestros nórdicos y también tiene paradójicamente que ver con otro de mis intereses, por ejemplo, ya desde hace muchísimo tiempo, que es un poco cierta arquitectura musulmana, ¿no? Española, ¿no? Esa idea de entrar en los edificios por la esquina, de hacer un recorrido quebrado. Yo recuerdo que hace muchos años también hice un trabajito, escribí un artículo sobre la sacristía de Van der Vira de la Catedral de Jaén, ¿no? Y entonces la sacristía de Van der Vira, la Catedral de Jaén, se entra por un espacio absolutamente tortuoso y muy estrecho, ¿no? Y de repente se descubre la sacristía, ¿no? También es, siempre me ha gustado mucho cómo se entra en las iglesias, por ejemplo, ¿no? Sobre todo en algunas iglesias románicas que tienen una luz particularmente intensa. Por ejemplo, me acuerdo de la entrada del monasterio de la Oliva en Navarra, ¿no? Que es esta iglesia cisterciense espectacular, ¿no? Y se entra de una forma deprimida, o sea, se baja unas escaleras, hay una burbuja en todas las iglesias y de repente se descubre la nave inmensa, ¿no? Entonces, ese bajar, deprimir, entrar en una burbuja muy, muy bajita y luego de repente descubrir eso me parece estupendo, ¿no? También lo hace
el logos en la casa de, en la casa Müller. La entrada a la casa Müller es muy baja, o sea, hay que bajar y hay una marquesina que incluso baja todavía más y entonces luego se entra ya en el pequeño vestíbulo, ¿no? O bueno, en la biblioteca de la UNED, la mía, también hay esa idea de la bajada y no entrar. Es decir, que preparar un poquito también al... No dar todas las pistas, sino preparar la sorpresa, ¿no? Un poquito en ese sentido, al contrario que la arquitectura clásica, que siempre parece que el pórtico está señalando, digamos, lo que es el espacio. Pero muchas veces, por ejemplo, a los alumnos se les explica como que la entrada de alguna manera tiene que ser representativa del interior del edificio. En algunos casos, por ejemplo, puede no ser así, ¿no? Hay también una contradicción, por ejemplo, evidente y interesante, poco buscada, en la puerta de ingreso de Troyes, ¿no? Que es ese gran arco monumental que de alguna manera expresa que ahí se abre un barrio, pero sin embargo la puerta es muy baja. O sea, dentro de ese arco hay una puerta baja. Un poco también como pasa en algunos templos egipcios, ¿no? Esa idea de muy alta y luego una puerta baja, entonces entras abajo y descubres de repente el baldaquino muy alto y luego la plaza, ¿no? Es decir, siempre esa dinámica de la puerta. Pero que en el fondo, en ese sentido, la puerta es muy importante porque es la que te permite el acceso a ese recorrido dinámico y en cierto modo, siempre muy motivado por la compresión y descompresión. Pero claro, es muy difícil de fotografiar. No se puede fotografiar. Sí. Comenzaba la conferencia, nosotros comentábamos antes que a mí me parece que va al fondo muchas cuestiones, ¿no? Los tiempos de la arquitectura y que no son los tiempos del amor. Claro, yo creo que aquí, en una escuela donde constantemente estamos planteando estos, ¿no? ¿Hasta qué punto las modas existen en la arquitectura? Eso, ¿no? Existen los ciclos. Existen cosas más serias y cosas más frívolas, ¿no? Entonces, claro, repasando un poco, también lo que decía Basilio, desde tu trayectoria, yo creo que al final de los 70 en Barcelona, claro, que no había, que no controlaba y que no sabía cuando algo rústico, es que no tenía nada que hacer. Pero era tan presente, era tan importante. Seguramente en otros sitios, en otras escuelas españolas, que era Madrid, pues era menos importante, ¿no? Entonces, eso por un lado, la vinculación un poco a esa la relación con Sola Morales, digamos, al principio, y digamos, cuando a ti te anima, decías, pues, a escribir ese libro tan importante, que luego tuvo mucha presencia, nosotros en las clases en los 80 en Barcelona, pues era muy importante, ¿no? Claro, al un poco verlo desde ahora, desde hoy y ver la trayectoria, yo creo que se plantean muchas cosas, yo creo que muy de fondo, ¿no? Respecto a esta aproximación de las permanencias y el título, bueno, como el título de este libro, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto y qué principios se puede decir que son vigentes y están al margen de las modas, al margen de los ciclos? ¿Qué principios, en cambio, bueno, presentan signos de obsolescencia? En términos ahora de la misma manera que podemos decir de los principios modernos que pueden ser vigentes de Corbusier, de muchos principios según qué elementos, según qué aspectos y según qué otros probablemente estaríamos de acuerdo en que bueno, relativamente vigentes o relativamente obsoletos. Entonces, desde esa también visión un poco de trayectoria y también pensando en proyectos de Sola Morales, por ejemplo, de los últimos, ¿no? De los que plantea claro, en distintos sitios, en ciudades holandesas, en donde generalmente son contextos urbanos muy abiertos y donde también a mí enseguida se me ocurre vincularlos a los ciclos de la ciudad. Es decir, hay ciclos, no hay que hacer mucho caso si se refiere a las modas. Pues en fin, da igual, ¿no? Yo paso las modas y pienso de la misma manera. Y en cambio, según qué cuestiones, yo creo que el propio Solá lo decía, ¿no? Pues es que claro, los ciclos de la ciudad son distintos. Entonces, según cómo, el mantener determinado tipo de visiones, la pregunta.
pregunta era hasta qué punto puede llevar a, no calle por la salida, pero sí a cierta desfase respecto a los ciclos. Entonces, por ejemplo, y en particular en el contexto en el País Vasco, seguramente cuando se escribió este libro, tuvo tal importancia en la ciudad, por eso todo el trabajo anterior que nos muestras aquí, ¿no? en sitios, estudios, a propuestas y proyectos, ¿no? Yo creo que ahí, en cambio, en ese momento, en momentos posteriores, en los 80, se lo comentas, tuvo tal peso ese tipo de transformación que luego me parece que contrasta mucho con esa otra visión de, por ejemplo, personas que entonces estaban tan interesadas con ese tipo de cosas. Porque lo que hace Manos Amores al final, en los últimos años, hasta que fallece hace 3 años, ¿no? Frente a las visiones de la arquitectura urbana de la Concepta Escuela de San Sebastián, etc., un contraste muy fuerte, ¿no? El tema es un poco, yendo al principio, hasta qué punto esa visión, que entonces es muy clara, tiempo de arquitectura, no es el tiempo de las modas, en cambio, hasta qué punto el tiempo de arquitectura es el tiempo de los ciclos de la ciudad, de los ciclos contemporáneos. El ciclo actual seguramente pues no es exactamente el mismo que el de hace 30 años o el de hace 30 y pico años, los años 70. Bueno, pues es un poco... Sí. Bueno, sí, yo creo que como todo, hay aspectos permanentes y otros no permanentes. Eso está claro, ¿no? En una monografía que publiqué en los años 90 sobre mis obras, hay una introducción de Ignasi Solá Morales que a mí me parece estupenda y que todavía tiene actualidad, ¿no? Digo por referirme a mi caso, porque yo puedo hablar un poco desde mi perspectiva personal, ¿no? Entonces, en un momento en el que la figura de Aldo Rossi estaba bastante denostada, estoy hablando del año 97. Ahora es distinta la situación. Digamos, ahora hay un renacimiento de todos esos temas, hay una revisión. A mí ya me ha venido bastante gente, hay una publicación ahí sobre mis años en San Sebastián, de la tendencia, todo esto. Y hay una revisión otra vez de todos estos temas, ¿no? Quizá tenga que ver con la crisis y con una reconsideración otra vez de la ciudad como un tema importante, ¿no? Pero en los años 70, o en los años 90, cuando estábamos viviendo un boom, digamos, constructivo y de neomoderno, por decirlo de alguna manera, y se hablaba mucho de la novedad y todas esas cosas, Ignasi Solá Morales escribe a propósito de mis obras y me define como un rosiano. Es decir, pero me dice, pero no un rosiano estilístico, sino un rosiano conceptual. Es decir, en el fondo hay un... Yo no es que sea exactamente un rosiano, porque yo estoy contaminado también por otras cosas, ¿no? Nórdicos, etc. Pero yo sí que aprendí mucho de Aldo Rossi y por supuesto también de Manuel Solá Morales, mucho, porque yo fui alumno suyo en la escuela y aprendí mucho de esa visión, digamos, de la arquitectura urbana que he dicho al principio, ¿no? En ese sentido, yo creo que muchas de esas cosas que estaban en vigencia en los años 70 siguen teniendo actualidad, son problemas, digamos, de la arquitectura, no son problemas, digamos, de alguna manera. La contribución de Rossi a la puesta en valor de esos temas fue crucial y sigue siendo crucial. Es decir, la idea de la arquitectura de la ciudad, la idea de la relación entre edificio y ciudad, la escala urbana, eso fue crucial, sigue siendo crucial y a mí me parece básico. Otra cosa es la arquitectura personal de Aldo Rossi, ¿no? Que yo creo que en cierto modo hizo daño, cuando todas las arquitecturas se interpretan literalmente. Es decir, hubo mucho rosianismo. Debo decirlo, aunque si hay alguno aquí del País Vasco, ya me hicieron una... Yo esto lo dije,
por escrito en una revista, Arquitectura Viva, hace ya bastantes años, y se me echaron todos encima porque me llamaron traidor y cosas así tremendas, ¿no? Pero yo debo decirlo que en el País Vasco hubo un uso y abuso de todo esto durante un tiempo importante. Hasta el punto, pero no tanto, no desde el punto de vista conceptual, sino desde un punto de vista estilístico. Y digamos, el rosianismo yo creo que tuvo una influencia mala en ese sentido de aspas, ventanas cuadradas, pilares, etc. Yo mismo, en las primeras obras, debo reconocer, quizá solamente la primera obra, es más rosiana, ¿no? La Icastola de Fuenterrabía es más rosiana. Pero yo debo decir que no hay ni aspas ni ventanas cuadradas. Y que en el fondo yo ya me preocupé, y debo decirlo sin modestia, lo digo así claramente, me preocupé de cuando leí la arquitectura de la ciudad, de estudiar a Loos, de estudiar a Tesnov, de estudiar otros referentes que el propio Rossi había tomado. Es decir, yo procuré ir a las fuentes, no quedarme con las imágenes solamente. Pero es verdad que la Icastola tuvo un punto más rosiano en el sentido de inmaterial, de arquitectura blanca, de vuelta un poco a la simetría, digamos, esos principios que de alguna manera en ese momento se acuñaron y que luego, digamos, han tenido un valor ambivalente. Es decir, que evidentemente yo ya, a partir de la segunda obra que construí, que fueron las viviendas de Diego Ría, me olvidé enseguida de la arquitectura blanca y de todas esas cosas y fui más, digamos, más matérico, ¿no? De hecho, yo tengo que decir también que yo tuve una influencia importante de Caro Baroja, de Julio Caro Baroja, porque yo hice un trabajo sobre la Casa Navarra y bueno, junto con Miguel Garay hicimos levantamientos de muchas casas navarras y a mí me interesó mucho el tema de la arquitectura vernácula como estrategia de esencialización de la arquitectura y también de esa idea que yo he comentado en la conferencia, ¿no? De esa de antropologización, podemos decir, de la arquitectura, de pensar como un hecho antropológico, ¿no? De que realmente hay un contacto directo con las cosas y una factura que viene dada también de un proceso que, en cierto modo, tiene que ver no ya con lo funcional en el sentido más moderno, sino con lo antropológico, ¿no? Y en ese sentido, ahí yo entré con el tema de la materialidad, ya enseguida, ¿no? En la casa de Mendigorría, que es ya abiertamente menos rosiana que la Icastola, ¿no? Y por ese procedimiento, digamos, me fui alejando de los estilemas propios de una arquitectura rosiana que yo no compartí del todo nunca demasiado, ¿no? Pero bueno, yo diría que esos estilemas, o esas que en cierto modo estaban vinculados a la propia arquitectura de Rossi, más que a lo que realmente... es un poco el peligro que tienen muchas veces las teorías de la arquitectura o las imágenes de la arquitectura, cuando esas teorías se, de alguna manera, se quedan vinculadas únicamente a imágenes o a interpretaciones personales de esas imágenes, ¿no? Y a mí en ese sentido me parece que ese es el gran problema que muchas veces se tiene cuando uno es alumno de la escuela, ¿no? Cuando realmente uno se acude directamente a las imágenes porque es muy difícil también poder interiorizar las ideas arquitectónicas sin que pasen a través de imágenes. Por lo tanto, digamos, todos cuando somos alumnos somos más propicios o arquitectos jóvenes a caer un poco en esa referencia a unas imágenes determinadas, ¿no? Pero que esas imágenes o bien pertenecen a la trayectoria personal de los autores de esas ideas, como por ejemplo es el caso de Rossi, y de hecho el propio Rossi era bastante crítico con esa transmisión de sus imágenes a otros, ¿no? Pero que en definitiva es una cosa que yo creo que en cierto modo también es independiente de las teorías que son más duraderas, y respondiendo un poco a tu pregunta, digamos, esas imágenes tienen una duración mucho menor que la duración que tienen otras teorías, ¿no? En cierto modo, digamos, a mí me gusta
gusta mucho el libro de Kubler de la forma del tiempo, ¿no? En el que habla de esto, de la distinta durabilidad de los componentes de un producto arquitectónico, ¿no? De cómo hay fibras que tienen una durabilidad y otras que tienen menos, ¿no? Yo diría que en ese sentido la durabilidad de determinadas cosas es menor que la de otros, ¿no? Que la de otras. Pero que yo creo que los arquitectos tenemos que tender a hacer que nuestros edificios tengan durabilidad en ese sentido. Es decir, que no nos arrepintamos al cabo de 5 años de haber hecho una cosa que quizás no deberíamos de haber hecho, ¿no? Pero yo, por ejemplo, por poner un ejemplo que no es mío, yo estoy aquí en este edificio de Basilio, que me parece que es un edificio que participa de esa idea de la durabilidad, ¿no? Que no es un edificio que se ha quedado antiguo, que se ha quedado viejo, sigue siendo un edificio de ahora mismo, ¿no? Y yo creo que eso es un valor, es un gran valor de la arquitectura. Yo mismo casi para acabar, porque ya tenemos alumnos. Y no, sí, más que una. Es un agradecimiento y una reflexión. Yo creo que sí que ha quedado, vamos, creo que claro, sobre todo le digo a los alumnos, de cómo el mecanismo del proyecto es la síntesis para captar todo lo que el arquitecto puede hacer desde cualquier materia dada y canalizarla en el proyecto, ¿no? A cualquiera de esas escalas, por supuesto. Entonces yo, pues, tenía una pregunta que ya ha quedado muy contestada, en este tema de la memoria y la permanencia, ¿no? El papel de la materia, que lo has explicado muy bien en la otra conferencia y un poco más allá, pero en tu caso, las estaciones ya ha sido más allá también. El papel que juega la materia y la técnica en ese tránsito de la memoria, la permanencia. Yo tampoco quería, sí, me gustaría hablar un poco más del tema del material, la memoria de transparencia. Yo creo que también con los alumnos ya es hora, si quieres pasar un momento, porque eso hago bien, y si no, pues cierra casi con las palabras que quieras. Y yo quería, sí, agradecer a los alumnos y sobre todo entender que hemos asistido, y lo siento así, a una lección de arquitectura como síntesis. Estaría bien. Siempre lo intentamos y no lo conseguimos. Que hicieran alguna pregunta, ¿no? Que hicieran una opinión o dijeran algo para terminar. Eso sería bonito, ¿no? A mí me gustaría. ¿Alguien dice algo? Bueno, voy a decirlo yo, que yo soy profesor y sigo siendo alumno. Y fui alumno tuyo hace 28 años, en Valladolid. Ajá. En 1988. ¿Fuiste alumno? Fui alumno tuyo, sí. Sí, me suenas, tú me suenas, sí. Esto se lo miras a todos, pero bueno. No, de verdad. Te lo digo, no, me acuerdo una vez muy curiosa que veníamos, estábamos haciendo un trabajo, me acuerdo muy poco, pero hacíamos un trabajo en Segovia, y entonces nos habíamos ido a Segovia, a no sé qué. De acuerdo. ¿Te acuerdas, no? Y entonces luego, al día siguiente, a los 2 días, había que tener algo, es decir, llevar algo ahí. Entonces estábamos los 40 alumnos de la clase, 35, no sé cuántos éramos, los 50, no lo sé. Y nadie tenía nada. Y entonces yo llevaba una hoja doblada en el bolsillo de atrás del pantalón. Y como nadie decía nada, digo, coño, voy a salir yo. Y entonces tenía ahí 2 dibujos, que no me acuerdo qué era, una plaza o una pavimentación o algo. No recuerdo el proyecto exactamente, el contenido del proyecto. Y bueno, pues en ese momento pegué los 2 folios en el este y se generó un debate. Como este profesor es un maestro, es decir, hablaba de Andrés de Vandelvira o de Loss o del románico lombardo, es decir, y nos emocionaba con sus palabras, pues fue un éxito. Es decir, yo no dejar más que un papel ahí, y él enseguida generó un discurso que toda la clase estuvimos especialmente muy agradecidos a su información, vamos, y a su conocimiento y a su saber hacer. O sea que como alumno, es decir, que no soy profesor, me dirijo a ti agradeciéndote que has sido un gran profesor para mí, ¿no? Así que te tengo un grato recuerdo después de 28 años. Porque muchas gracias. Se generó, es decir, en ese momento acaba de salir, pues tema de las bodegas de la Guardia, el libro de las permanencias, también estaba apareciendo el postmodernismo en ese momento, y este señor tenía, es decir, una entrada en clase que acojonaba como Cristo viviente, porque en esos momentos los profesores suspendían a mogollón de gente, es decir, eran otros tiempos. Eran otros tiempos, en los que
suspendíamos ahí, yo me aprobó en junio, con lo cual también le tengo menos, pero bueno, no por eso, sino que en general estaba todo Dios acojonado allí, entre que nadie entendía nada, porque teníamos 25 años y realmente durante 25 años estás más pendiente de ver cómo se quita un clip de un sujetador que cómo demonios hace la arquitectura ROS, pero bueno, entonces como teníamos 26 años, pues entonces, bueno, ya está, simplemente para tu saber hacer y tus obras, desde luego que son espectaculares, es decir, esa materialidad, ese recoger la historia, ese estar en la tranquilidad, es decir, es no haberte jugado el pellejo en la soberbia, o sea, en la avaricia o en otros problemas que otros han pecado. Entonces, en sentido eres ejemplar. Entonces, lo cual, como alumno tuyo, pues te agradezco que fueras mi profesor. Gracias, simplemente. Muchas gracias, Santiago. Pues nada. Lo mejor que ha sido. La última será el día 28.